Chava Rose, gracias por el sub. Bueno, lo que estaba diciendo. No me la container. No me la Constantinopla, amigo. Pagá. Pagá que tampoco puedo agarrar el GTA. Acá está. Mirá, amigo. Me fui en el yate y estoy en el yate. Vamos a pedirle ayuda al gordo cacahuate. Él debe saber. ¿Qué onda, Menem? ¿Todo bien, mi rey? ¿No sabes para dónde queda la calle? La concha de tu señora en tanga, gordo, barba. ¡Pumba! Pero estás re duro, no te bancas ninguna, ¿no? Toma otra más para vos. ¡Ojo! ¡Epa! ¿Ves? Lección de vida, muchacho. Péguenle a los gordos con barba, que al toque le ofrecen tabaco rubio, antibiótico y una pitula del chaval. ¿Qué es una pitula del chaval? Vamos a pedirle una de estas. ¿Cómo que suena gay? ¿Cómo que suena gay? ¿Qué es esto, amigo? Esta es buena merca. No me enteré yo que le compras a otro. Ah, pero es returbio este panzón. Recién la recibí directito de Argentina, copa, buena merca, re loco. ¡No me la contés! Tengo cargamenta literalmente de tabaco. Ah, más 18, sí, mods. Pueden poner más 18 en el título que yo me olvidé. Que soy un hijo de mil puta no apto para todo público. Muchas gracias. No hace falta más 18, dice Bowe. Pero igual que lo pongan por las dudas, Bowe, vos sabés, no quiero que la mamá tuya después me diga, ¡ay, mi hijo Bowe está mirando tu stream y es menor! Señora, su hijo no es menor. Cierre el orto. ¡Ay, cállate la boca! Listo, me hiciste enojar, andá para la pieza, mamá de Bowe. ¡Puma, puma, puma! Detonada por zorra. Joda, Bowe. Jamás le diría zorra a tu mamá mientras la detono. Jamás. Ella es una mujer de respeto. Una mujer honorable, Bowe, vos sabés, guiño, guiño. La noche de la oscuridad, da, da. Date una vez más. Bueno, mi rey. Las aventuras de Pete llegando a la motherfucking ciudad nadando, compañero. ¿Cómo la secuen acá? La concha de tu madre, el boys. ¿Qué hago, boludo? Voy a decir a alguien que me venga a buscar. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? Me han dicho que vendes algo y que saludo de tu parte. Me interesa, ahora no tengo nada de dinero, hermano. ¿Y este? ¡Ah! El gordo del jefe de la banda de los hijos de puta. ¡Ah! ¿Quién cago a piña el gordo? Al gordo HP. El gordo todo roto, che. Che, ¿qué hago? A ver. Vamos a ver la vieja confiable. Ayuda. Eso. Acabo de entrar. Y estoy en el chat. Me tepean a sitio. Porfa. Esta noche la curita. Ta, ta. Y de Zunk. ¿Qué significa eso? ¿Me contestaron? ¿Qué le tengo que dar mi ID? ¡Oh! ¡Excelente servicio! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Jesús! No sé quién fuiste, pero sé dónde estás. Le voy a agradecer. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh! Estaba re contento, che. ¡Excelente servicio, eh! Bastante rapidito, que digamos. Oh, el Padilla, pa, de nada, guachón, el Padilla, viene ahí, el gordo Padilla, ese es el más capo. Qué bueno que es el Padilla, el Goes. Che, qué bueno, vamos a ponernos serio, porque esto es rol serio. ¿De ah? ¿Desde cuándo? ¿Qué iba a hacer yo, amigo? Me estoy acabando. Ah, la radio. No, ¿qué hice? Acá reportándose el motherfucking Peterson. ¿Alguien vivo? Hombre, ¿cómo Estamos estás, vivos. Pete? Estamos en casino. Toda la ranchada.
¿Están en el casino? Sí, vamos a sí, la parte de estacionamiento. El que te la pone y cuenta un cuento, bomba. Ya empezás a querer jugar a mis reyes de las olas. Ya voy para ahí. No me contestaron, amigo. ¿No fue gracioso mi chiste? ¿Acaso a nadie le gustan mis chistes? ¡No! ¡Pasé de moda! ¡No! ¡No! Creí que sería eterno, perra. Amigo, ¿qué onda que no tengo más mi auto? Me acabo de dar cuenta. Ah, ¿cuál es que la tiene aquí en Cleta? Y bueno. Voy a tener aquí en Cleta. Mira este truco. ¡Pumba! A ver. Ahí está. Volvió el lag, che. Qué paja, amigo. A ver. Dame un toque. Ahí está, ahí le bajó el bitrate. ¿Se ve piola o se ve medio choto? Bueno, pero al menos no va a haber lag. Es preferible que se vea medio choto y sin lag a que se vea piola con lag, ¿o no? ¡Uah! ¡Ojo que corre la atleta, compa! ¡Ea! ¡Ojo que corre la atleta! Colorado mufa. Topa de radio, ¿escuchaste? ¿Qué onda, Mati? No te escuché. ¿Qué? Escuchame, amigo, es muy importante. Se viene un... Te vamos a mandar ubicación ahora, Carlito. Anda directamente a ubicación. Ok. Es cerca del barrio, para que están hablando todo y no, como no puedo hablar muy bien. Ok. Pero se viene un laburo muy importante, yate. Así que venite ahora mismo para el barrio y encará para la ubicación de Carlito. Ok, estoy en Cleta, y veo si me atento robo, a la radio. Veo si me robo un auto así arranco más rápido. Sí, métele rápido, métele rápido. Pasame la UBI por la duda que me olvidé dónde era el barrio. Ah, no, dale, me acuerdo, tranca. Dale. Tranquilo, ahí te mandamos todo. Dale, mi rey. Opa, ¿se pica? Ah, si hay lags de Twitch, gente, la concha de la lora. Dale, gato, préstame el auto, una vuelta nomás te pido. Vieja, bajate porque te rompo la cola de toque. Dale, vieja puta. ¡Oh! ¡Uy, es un BM! ¿De qué? Ponete el cinturón. Siempre hay que ponerse el cinturón, amigos. Especialmente antes de matar a alguien con un auto. ¡Uah! Estoy comiendo caramelo. Parece que tengo la boca llena. No es que esté amasando un pene con los dientes. ¡Ya! ¡Opa! No me la Counter Strike 1.6, no es Team Constantinopla, Constantine, el videojuego de Play 2. Mirá Boston. ¡No! ¡Ah, la mierda, Luz! ¿Era vos? ¿Y tú también? ¿Qué haces? Te estás destrozando. ¡Qué buen método de cruzarme a mi buen compañero, el maldito ruso! ¿Cómo dice que le va, hombre, que vive en Rusia? Subiste, Pete, por favor. Vamos.
Claro, estamos aquí. Sí. Te hemos visto. Pero en mi coche no, pero el conductor no. Bueno, da igual. Ya. No, sí, anda vos, que lo tengo que puentear. Dale. Que rompes los cables. Sube. Qué buena presentación, te digo, En esos autos nos escapamos recién del fleca. Sí, mira. ¿Pero dónde sacaste ese coche? Sí, vos sabés, estamos conectados por el lazo de la delincuencia, mi rey. Sí, ese coche lo teníamos nosotros hace un rato. Ahí estamos llegando a Pompi también. Mirá vos. ¿Qué onda? ¿Se pica? Oh, se prende. Se pica lindo. Oh, se va a prender fuerte, Ramis. Así que estoy ATR, perro. Necesitamos seriedad en esto. Viene algo muy lindo, amigo. Perfecto, mi rey. Vamos. Yo tranquilo. Confío en tus disparos, porque vamos a tener que disparar lindo. Opa, pego una locura yo, Joda. Listo. El rapero, sí. Lo conozco. Lo encontré otro día y dijo que se me follaba a mi madre. Ey, jamás me follaría a tu madre, amigo. Jamás. ¿Cómo estás? Es verdad, fue mi madre la que te folló a ti. Es que estaría muy vieja. Yo te conté cómo fue la historia. Es verdad. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Todo bien? Aquí. Y yo que me alegro. Bien, pues nada. Igor, ¿estás aquí? Aprovecho para comer un buen. Sí. A ver si viene Igor. Igor está ocupado, ¿viste? Está todo el día al teléfono, ¿me entiendes? Sí. Tienes los cojones ya del Igor, todo el día llamando. Creo que se echó una novia. Es lo que te enganchan a vos. Estamos en reunión, chilenito. Venite rápido. Eso es verdad, sí. ¿Todo bien y vos? A ver, Igor. Pongo en el orto de Cheto. Excelente. Risa. Es un gran chiste ese. Gracias. ¿Cuántos vais a hacer mañana? ¿Sabés qué es un buen chiste también? Mínimo tienen que ser 5. Vos cogiéndote a la policía. En 5 llegamos. Seguro. Perfecto. Y sí. Cada vez que se sume alguien es un chiste también. ¿Por qué? Porque la hago rir mientras la cojo. Como a tu mamá. Ah, sí. Okay, sí, okay. Se cae de risa de que no la siente. Perfecto. Se cae de risa de eso. No, porque le toco tanto el punto G que la hago cagarse. Mira el chilenito. Y mi vieja no la sentía tampoco. Porque yo nací con 9 kilos. Vos te imaginarás que tu pitito no le hizo nada a mi vieja. Yo también nací con 9 kilos. Con 9 kilos de falopa abajo de las manos. Porque ya era un maldito malnacido desde que nací. Chilenito. Ah, chilenito, perdón. Chico, chiquito, pero en realidad, ¿hasta qué edad vas a ser tan pelotudo con las minas? Yo creo que hasta los 27. ¿27? Y tengo 20. ¿Sabes lo que come el chileno ese? A esa edad yo ya manejaba un taxi, mira. Y vos pelotudeando. A ver, Igor, por favor, ahora vamos a callarnos todos y dejar que hable Igor y que el tema del yato, ¿ok? Mándale vos. Picale, Igor, y picale. Ahí llega uno más de lo nuestro, pero puede explicar sin problemas. La última le decimos a nosotros. Antes, Igor estar emocionado por encontrar todo esto. Y tener que hacer algo. Ahí viene ese, el que... ¿Quién viene? El que está ahí. Último. No, ese no es. No. Se pasó de largo. Un alcohólico, ¿ah? Es un colado. Ese terminó mal, Pit. No me la conté. Igor, ¿qué hacer? Me la habrá robado este, Pit. Tremendo tráfico, Che, tenía máscara, mil disculpas, mi loco. ¿Has venido en taxi? ¿Qué estás haciendo? Paga eso. Espera, ¿tu amigo ha venido en taxi? ¿Ha venido en taxi? No creo. Ah, pues sí, ha venido en taxi. ¿Cómo hago eso? Es una amiga vuestra. Esa, yo no llamo a ese, Igor, por favor. Usted dé la señal, Igor, y yo le meto un batazo que la revienta. Tiene una máscara, No. Igor, por favor, vete a la mano ya. Sí. Gracias. Buenas. Hola. Hola. A ver, ¿arriesga a venir? Sí. Me estoy dando cuenta que al final solo reclutamos rusas. Llámale burro al caballo. Estás haciendo, estás volviendo a hacer el imperio. ¿Cómo te gusta, comunista, Como te gustan, No, hay que meter más variedad que luego me funan, macho. No, pero no te lo llevé a Bogdan, ¿eh? Ah, está preocupado por el twister este. Yo qué sé, estamos en la generación de cristal, tengo miedo por todo. Sí, yo también tendría. Yo no tengo miedo a nada, compa, preguntame. Yo tampoco. Preguntame a mí. Coño. Preguntame lo que quieras, mira. La verdad es que. Coño,
Yo quería reclutar a su ruso, porque está con ustedes. Entonces, no, la verdad es que el único que trabaja en la banda. Ja. Claro, claro. Pero tiene más mujeres que nosotros, hay que cambiar eso. Sí, verdad, puro huevo. A mí no, Fedor, por favor. Sí. ¿Cómo? ¿Eh? No, tú eres mi favorita, ya lo sabes. Ah, sí. F2. ¡Bum! ¡Touchdown! A ver, Engena, Fedor, acuérdate. De izquierda, señores, ahora vamos a ir a un taller, a un yate. Vamos a ir a un yate que está en obras, pero que tiene similitudes muy grandes con el bueno, ¿de acuerdo? Del alcalde. ¿Entendía? Sí. Perfecto, sí. Perfecto. Nosotros enseñar dónde están los cuadros de apagar luces barra cámara, dónde está cámara acorazada y dar una serie de instrucciones para que cuando mañana lleguen al yate correcto no han despertado como pollos sin cabeza. ¡Excelente! ¡Viola! Perfecto, pues, amo Fiedor, si tiene algo que decir. No. Pues, Para mañana, señores, tenéis que tener todos listos. Misma ropa con mismo color, ¿vale? Para mañana. Ah, sí. Todo preparado para mañana. Mañana, cuando quedemos, padre, por favor. Mañana, cuando quedemos con vosotros, queremos que vayáis a esa ubicación y no tardéis nada. ¿Vale? Todo preparado y listos, daremos las cosas y empezaréis. Sí, ahora vamos a practicar. Che, ¿me la puedo chamullar la rubia o me mata la mafia? ¿Tenéis color para vuestro banda, por así decirlo? Somos muy individuales nosotros. Cada uno tiene las cosas, ¿viste? Pues estaría bien que pensarais un color en común para todos, para identificaros. El rosita tapiola, ¿qué les parece, muchacho? Preferiríamente que no fuera rosa, otro color. Déjales el rojo. Sí, pero rosa ya he visto otra yo vez. Considero, no es fucsia, yo considero no es rosa, es fucsia. El color de empresa es muy importante, considero. ¿Quién es este? Otro, el chileno, creo que no. Ah, ese lo es. ¿Dónde, chico? Hola, ¿cómo estás? ¿Tú te pusiste peluca, hijo de mil puta? No, está bueno el suave. Estamos haciendo planeamiento, te pongo rápido. Planeamiento para robar un yate mañana. Atención, por favor. Soy todo oídos. El color que sea el que a vosotros más os guste, pero digo una cosa, intenta que sea algo que se camufle con el ambiente. Es consejo que os doy yo, ¿eh? Perfecto. Así, y todos iguales. Hoy tenéis día de shopping. Para mañana tenerlo listo. ¿Qué quieres para ir a Yatia? Vámonos. Vamos. ¿Para dónde está el tesivo? Sí. Ah, por coche, si acaso, si alguien se pierde, es cerca del norte-norte, izquierda, hacia... Okay. ¿El norte paleto o el norte nacional? Voy con ropa y contigo. Pues vamos a comprar ropita, como quieras. Es para norte-norte, no tiene que ser o violeta o fucsia. No, norte, para paleto. ¿Has visto? Okay. Ir para paleto, perfecto. Te sigo. ¿Qué onda, chileno? Aquí andamos, papá. ¿Cómo está todo? ¿Cómo van los negocios? Los negocios todo piola, vos sabés, puma. Lo tenemos que seguir. Es paleto, para ¿no? Paleto, dijo, sí. Hablamos por radio, paleto, ¿no? Yo esperaría eso y seguirlo, nada más. Si nos perdemos, ahí encaramos para paleto. Sabemos dónde es. Así vamos a nuestro tranqui. A nuestro espacio. ¡Idiotas! ¿Habéis visto, ah? ¿Cuántas mujeres había? Los esperamos con un asado cuando llegamos nosotros. Qué grande. ¿Cómo escribe el Beto, che? Típico viejo. ¿Qué, chilenito? ¿Cómo estás? Bien, bueno, hermanito. Está arreglando unos papeles aquí en la embajada de Chile. Ah, ¿estás ahí haciendo papeleo para quedarte? Sí, lo que pasa es que no me queda tanto tiempo en la ciudad. Tengo que volver a Chile y ya se está limpiando mi historial delictivo. ¿Qué dices? ¿No vas a estar mucho tiempo en la ciudad? ¿Por qué? No, todavía me queda tiempo, pero yo digo que al regresar a Chile ya voy a tener limpio mi historial delictivo, ya no me van a querer romper el orto. Ah, aquí te quieren romper el orto, ¿ah? ¿Eh? Se lo rompió de vuelta. Qué gana de romper un buen ojete. Pumba, pumba. Ahora. Fuerte, ¿no? Ahora vamos a ver bien todo esto. Me confirma Fedor que es por paleta, así que vamos yendo para allá. No, gente, no es que se ve con lag, ¿eh? Nada. Para ponerte en verde, boludo, en sintonía, chilenito.
Esta gente, pero, viste que está ahí delante nuestro. Son muy picantes. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Me podré chamullar a la rubia esa? ¿Para cuál de ellas? O me rompo las piernas. No, pero bueno, ¿estabas con Miranda? Vos sabés, uno pica de acá, pica de allá. No, está bien. Bueno, de hecho, después tengo que hablar con vos sobre Miranda. Opa, no me asusté, ¿Qué pasó? ¿Te la estás dando tú, Matías, también? ¿Te estás dando fuerte? ¿Cómo me lo vas a dar? Yo que le Miranda, que no conocemos, Coloretti, Yo estoy con Roberta nomás, hermano. Al Colorete le gustan todas. Sino que me preocupa nomás que sea policía, y no parece ser de las policías que se puede hablar. Parece ser una buena policía. Pero sí, es policía, Miranda, boludo. Si yo la conocí cuando me metió preso. Por eso, parece policía de la buena. Se sacan la porra, policía que no puede complicar la vida, ¿entendés? Pues, va a tener que saber qué decirle a ella. Sí, no, sí, igual sí. Yo la tengo controlada, es como un perro. ¡Joda! No, en realidad me tiene bastante controlado ella a mí, pero bueno. ¡No! No me digas algo. Entonces. ¿Le dijiste algo de nosotros? No, solo que son unos delincuentes que han robado, matado y incendiado niños en hospitales. Ah, perfecto, nada del otro mundo. Está una bien. Boludez. Sí, nos dejaste bien parado. No dije nada. Vos te pensás que soy un maldito sapo. Lo que le dije es que yo soy un maldito delincuente, pero ella lo sabe, ¿entendés? Me quiere como soy. Negro y puto. Sí, lo sabe ya. Lo único que tengo miedo es que te empiece a investigar, hermano, y que cagamos todo por eso. No hay chance. Jamás haría eso. A no ser que yo chamulle chicas distintas. ¿Quieres chamuchar a la rubia? Claro, y yo chamullo todo el tiempo, chica distinta, pero no creo que se entere porque soy un maldito ninja, vos sabés, voy por aquí, voy por allá, pero jamás voy por allá, siempre voy por aquí. Exacto. Por eso está con nosotros, hermano. Obviate. Por eso estás metido en esto, por algo te llamé. Vale que sí, mi príncipe, yo... Vamos a sacar mucha plata de esto mañana, ¿eh? Ahora se viene un buen asunto. Vamos a robar un yate. Sí, ahora una mala planificación. Pero para mañana sí los voy a necesitar. Mañana vais a estar. Vine ahí a robar un yate, loco, está re bueno. Viste, cuando vos robás, está re bueno. Es como que estás robando todo, está re lindo robar, me encanta. Me llena robarte igual, aunque sea el caramelo de un niño pequeño. Robar es... qué lindo, es una sensación, una mariposa en los dedos de las manos que te pican, que te enganan de robar amor. Cada rato. Los moteros, ¿qué onda? ¿Nos quieren robar? ¿Cómo te gusta robar, ruso, Pues ten cuidado que te robo el orto en cualquier momento. No, te vayas por ese lado, ruso, por favor. Che, tengo una navaja, no se hagan los piola porque les hago la paja. Pumba, rima de... Las abuelas se hagan. A 2 kilómetros. Che, ¿qué estuvieron haciendo estos días que yo no estuve en manga de Sanguinopi? Pues, y robamos un blindado. Hoy estaban robando fleca y ayudamos. Mientras llegaban ustedes. Por suerte. Hoy estuvimos ayudando a un robo de un banco. Pero están repicados ustedes, mis reyes. Estamos terminando el pool, mejor de 3 estamos. Yo también le quería contar esa secuencia. Tengo un plan yo para robar un banco. Hijo de puta, me apostó el asado, la concha de su madre. Quiero robar un banco, boludo. Un banco. Va a tener que pagar los choricos, el banco central. ¿Cómo es eso? Pero pará, con un fleca necesitamos SMG y recién ahora podemos comprar una. ¿Vos ya querés un central? Aguantá. Hay que hacerlo. Falta todavía, no digo que mañana, pero vamos a hacer las cosas piola y yo capaz que consigo todos los points para robar ese maldito banco, porque quiero mucha plata para comprar el famoso yate culié, no sé si lo conoce. Sí, ¿no? Sí. Ese el de la mismo. Fiesta del otro día. Exacto. Bueno, creo que ese mismo tenemos que entrar, no estoy seguro. Pero si es el que vamos a robar ahora. Es el mismo. Estamos bien, entonces, estamos bien ahí. Ese se llama yate culiá. ¡Dale, abuela! ¿Por qué? ¿Quieres que te culé en ruso? Seguís por acá derecho y bajás en la bajada de la derecha. ¡Qué mierda! ¡No corre una mierda esto! ¿A dónde vas, abuela? ¡Ay, se está riendo el boca! ¡Mira, dónde va! ¿Quién maneja ahí? No importa. Vos bajá ahí, bajá acá. Tu vieja. El ruso. Cambio. Con razón. Nah, pero esto no corre, esto es para chamullar. Cuidado, el que maneja ruso, es un muerto, con razón. No, ruso. Chocamos, cambio. Vamos, ruso. ¿Tenés kit? Claro. Kibuto. ¡Guapa!
Ruso, mirando mi hub y no el volante. Mateo, no bajes del coche, ¿eh? Ahora arreglamos allí si estamos aquí cerca. Dale, dale. Che, loco, ¿alguno de ustedes tiene algún familiar que esté metido en el narcotráfico de salchipapa? Ando queriendo con mech salchipapa, ¿viste? Pero narcotráfico de salchipapa. ¡Me comí una salchipapa! Sí, compa, no sabía cómo funciona el narcotráfico de salchipapa. No, eso viene de dónde viene, en barco. Claro, chocar a todo esto, amigo, a todos. No, son hermosas mujeres que están. Tenían que jugar a los rusos. Sos caminando para mejorar sus... No, estaban caminando para mejorar sus nalgas. No voy a cortar todo eso. En un futuro puede que conviertan esos culos en buenos culos, gracias a que caminan tanto. Eso es verdad. Una promesa de buen culito se mantiene. Por fin, dos partidas de polo pudimos jugar hasta que llegaron ustedes. Bueno, che. Así te quería agarrar, Beto, así te quería agarrar. ¿Así como, pibe? Así, viejo. Así te quería agarrar. Vos sabés cómo te quería agarrar y justo así te agarré. Bueno, me agarraste de ninguna manera, te voy a agarrar yo a vos. Las pelotas me has agarrado a mí. Vos y la vaca de tu mamá. Miranda. Che, pi. A Miranda. Hacé la vida a Miranda que le estaba pasando el número a otro negrito para que se la voltee. No me la conté. Pará, dame un poco más de info. Amigo, pi. Bien ahí, compa, bien ahí. Porque hizo lo mismo con vos y a vos te lo está haciendo con otro. No me la conté. No, pero pará, la diferencia mía es que yo sé que ella, por más que se coja a otro, me ama, ¿entendés? Porque yo soy el más fachero de la maldita ciudad, no como este viejo que no se le para ni el pito. ¡Opa! No se me para el pito. Pero se está agarrando a todos, ¿no, mi randa esa? No se me para el pito, pero se para toda la brisa cuando yo vengo acá con las minitas. A lo mejor Miranda se coge a otro. Gato, así lo era. Si la puede ser que Miranda se coja a otro, pero piensa en pito. Exacto. Yo le dije eso. Siempre que te coja a otro, pensá que tiene rastita, tatuaje y que es re fachero, ¿entendés? Cuidado, obviamente, que yo tengo rastita. Parecía a vos. Te digo, o sea, que le pasó el número y le apareció a vos. Ah, capaz que era yo con peluca. Te estaba extrañando. Capaz que era yo. Che, creo que se enrayaste allá, de que no mete la pirula. Yo ahí le mando ubicación a Fedor. Oh, allá hay un auto negro. Ahí está. Vamos para allí, están allí. ¿Qué onda, Fedor? Fedor y Cobal. Fedor es picante, amigo del chino, picante. Amigo de Igor, que es otro picante. ¿El chino es picante? Y la hija también es picante, así que tenés cuidado si te la querés echar. El chino, no sin sao, el otro chino. Sí, el picante. Al chino lo chino picante. Si es picante, lo pongo arriba del chori al chino. Ah, pero sí, igual es picante. A Russo le gustan los choris, ¿eh? Che, los chinos. De la nada estoy caminando re malo. El culo a la de blanco, ¿eh? Che, yo la también, de blanco, ¿vos decís que se rompe el pete si le tiro un par de P? Mándale, pito. Sí. No, yo ya le ofrecí una vez y casi me cagan a tiro, pi. No me la container. Bueno, buena data. No le voy a pedir un pete. No te lo recomiendo. Le voy a pedir medio beso en la bola. Para mí sí, como dale, tu pito, hermana, pito. ¡Epa! Con mi hermana no te metés, ¿eh? ¿Sabían que tengo hermana, muchachos? Me di cuenta hace poco. Después se las presento. El que se la coge... No, si yo la conozco, no es tu hermana ni nada. Si te yo la conozco a tu hermana, Pit. ¿Eh? Yo la conozco a la hermana de Pit porque es mi hija. Cobra? No, cobra, amigo, no. Mi hermana yo la recojo, amigo, manga de gile. El que se coge a mi hermana se la va a tener que ver con mis puños. ¿Cómo me voy a coger a mi hija, Pit? Pero si te la está cogiendo la gente de con mi mamá sí, pero con mi hermana no. ¿Bueno qué? No, obvio. Ya ustedes se sienten como unos auténticos gallegos, ¿eh? Por delante de estas. ¡Hostia! ¡Hostia, coña! ¡Vienen cosas que estáis diciendo! ¡Me cago en tu muerte! Literal. Venga, ahora seguiré ahí. ¿Quién conduce? Flipo, ¡vamos, vamos! ¿Quién conduce esto? Escucha, muchacho, para esa lancha, el que se vaya, el que va de copiloto se tiene que cambiar asiento. ¡Ah, no! ¡Oh! Mirá cómo me bajaron. ¡Será por la que me dio arriba, pi! Dale, chico, nada, está arriba del pelado. No homo. ¡Oh! No, ¿por qué tengo que ir al lado del viejo pelotudo? Esto tiene un olor a pañal, boludo. Vení a prender, pit. Chileno, hay como 5 lanchas, chileno. Iba parado arriba de esta. Estamos todos aquí concentrados. Mira, Mateo, ya está. Vení para la otra lancha que te vas a caer, boludo. El que más sabe, Igor, todos mujeres. Yo medito sobre el agua, hermano. ¡Ey, carrera! No, el otro día no terminó bien eso, vos lo sabés. ¿Pero por qué se bajan todos? Igual es fácil para Igor, ¿eh? Yo, ¿sabés? A la ciudad. Y porque a su edad, ¿sabés? Las minitas que tenían las lanchas, yo. ¿Y a papas lanchas tú, a su edad? Pero claro, yo manejo todo.
Y se montaban aquí mujeres increíbles, ¿no? Muchas minitas, muchas. Oh, ¡qué chileno, hijo de puta! Se puso a meditar en el chat. Unos encapuchados del FBI. Che, estoy escuchando la voz de una vieja, ¿usted también? No, yo no. Eso es porque te la cogiste y se quedó ahí la conexión contigo. Ah, claro, la conexión es fuerte. Con la vieja. Conexión 4G. Una gana, caga, tira unos giles. Una gana, apoyar maní. ¿Tenemos fierro? No. No, pero esto es a analizar un poco, creo. Una vez estaba en una lancha y tenía Evangelina Anderson, Jessica Sirio, wow, la Jelinek y Silvina Luna en la lancha. ¿Pero manda Narnia? No pudo venir. ¿Por qué no me pitaste, Beto? Amigo, me ponía todas esas minas en una balanza y yo iba a tu vieja, Beto. Katia, que no será mamía, nunca. Pasa bastante, Carlito. Nunca digas nunca. Che, al italiano este no le entiendo un choto, ¿lo puedo insultar? Podríamos decir, Igor, no puedo. Ah, primero viajo. A ver, señores. Sí, sí. Vengan para que sigan mía. Sí, sí, hay que seguirme, sí, sígueme. Llevo los cojones del viaje de la lancha como canicas. Sí, acompáñen a Mofitor. Sí, acompáñeme. Bueno, no, te tenemos que acompañar a ti, que es el que sabe más del tema. Ah, pero no quería decir. Sale excursión, che. Yo acá me cogí una vamos mina a ver, señores. El señor Carlo creo que es el que puede tener más que había si afiera esto, ¿de acuerdo? Bien, los paneles de control. ¿A qué? ¿De este? Ah, sí, con la compu, sí, con la compu, sí. En el otro, este es porque está en obras y no se ve, pero aquí poder quitar todas las luces, bien esas cámaras que hay por todo Yatia. Sí, pues desactivar y así la policía no ver absolutamente nada. Lo primero que tienen que hacer es esto. Pero en el momento que ustedes desactivan las luces del yate, en la cámara acorazada salir seguridad y hacer pium pium. Entonces tendrá que haber varios ahí cubriendo. Esto, imaginaos, ¿cuál es la cámara que jugáis al, es como si jugáis al juego este de ordenador, el Tarkov, que salen los Riders, lo mismo. Claro. Opa, se me mojan las patas. Perfecto. Perfecto, perfecto. Son duros esos Ryder. Listo, primero vengo acá y apago esto. Esto me encargo yo, que con la compu ando bastante bien. Te quiero, síganme, pero aquí. Sí, Carlos, tú controlas, ¿no? De internet. Siempre te bajas tremendas películas. Uy, eso. ¡Roba este corazón! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién se puso un hentai? Manga, decirle. ¿Quién trajo el ataco? ¿Qué es eso, Pete? ¿Hentai? Sí. Es pornografía en dibujito. ¿Qué más? Acércate. Está bueno, después mirate unos pares. No, no. Las aventuras de la mamá de Beto con Ichiwa. Una vez me bajé con Bart Simpson. Es japonés. Esto para hacer un tour turístico, ¿eh? Madre mía, cuánta gente. De acuerdo. Bien, aquí bien fuerte y anormal. Pero en yate de capullo del alcalde. Bueno, ahora cuando lleguen todos. Ahora en español, mi rey. Habitación. Listo. De acuerdo. Aquí ver fierte normal, pero en el yate de allí, de al lado Pierre, que es el muelle, aquí a ver cámara acorazada. Tener que acceder con un móvil que hará ayudar una app oculta para desencriptación y usted tener que aquí hacer hackeo. ¿De acuerdo? Okay. Sí, verá cuando en el móvil verá unas cifras arriba que están estáticas y en la pantalla verá cifras moverse. Pero las cifras moverse, ¿puede traducir alguien mientras yo digo? A ver, sí. pongo la izquierda. A ver, Fer, ponle traductor. Rusa. Es racist nitritia. Uare, la mamá de Colorado jamás haría algo así. Escuchadme. Estrisit en inicia tritria. No, pero escucha, habla normal y te traduzco porque no se te entiende igual, o sea que es lo mismo. Te quiero. Hasta cuatro de la cuarta te puedo ronca. Cuando usted llega aquí en móvil, vierra cifras estéticas, izquierda, derecha, arriba. Cuando usted llega aquí en móvil, verá cifras estéticas, izquierda, derecha, arriba. Oh, qué tremenda aplicación. En la pantalla del móvil, verá moverse muchas cifras. En la pantalla del móvil, verá moverse muchas cifras. Esa la entendí. Pierro, estar atento porque ni ese definir de moverse cifras constantemente verá que alguna no se mueve, es decir, estar estática. Error de sistema, cifra imposible. Oh, calentaste, lo calentaste, lo window.
cuando vea que las cifras en la pantallita de cifras moverse, habrá en algún momento que hay cifras en algún punto que no moverse. Básicamente lo que quiere decir este gilipollas, que no lo entiendo nada, es que cuando veáis que hay cifras que son iguales, van a salir dos cifras, ¿ok? Exactamente. Y tendréis que descubrir luego cuando sale en otro lugar la misma cifra para luego unirlas. Y así desactiváis el código. Sí, y estar estáticas es en pantalla y esa. ¿Cómo está la inteligencia artificial, En el teclatillo del móvil tendrá que usar las teclitas de WASD. Yes. Perfecto. WASD para mover las códigos. ¿La tecnología se revela? Las máquinas siempre se rebelan contra los humanos. ¿No traduce? Bueno, habéis entendido el sistema. Básicamente lo que tenéis son dos cifras. Va a ser dos tipos de números diferentes, que habrá letra y número, ¿vale? Y será en un panel lleno de números y cifras. Y tenéis que localizar la copia exacta de cada una de ellas. ¿Ok? Entre todas esas cifras. Que aparecen de vez en cuando, además. Es complejo, pero cuando lo veáis lo vais a entender. Es difícil de explicar. Perfecto. Tranquilo, yo creo que lo entendí. Ahí está la magia. Yo me puedo encargar de eso, si quieren. Vais a sudar como conejos, porque pone muy tenso eso, ¿eh? El mismo, yo creo que Carlos podría dar tía. El mismo que hackear luz desde abajo es el que tiene que hackear. Yo con la GoPro me manejo, con los números, el 8 se me cuesta. Usted tiene varias pruebitas y tranquilamente lo hace. Está hecho para niños de 3 años rusos. Lo que no sé es 3 años rusos. Son como unos 50, claro. 50 años normales. Están adelantados los rusos. Claro. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa, Igor? Que Carlos sabe contar hasta el 7. Después de ahí se pierde. Entonces, quizás se puede complicar eso. Le tiro a adivinar, ¿viste? Quizás sea demasiado complicado. ¿No? Los números y además, si le damos esos dos trabajos a él, lo único que va a hacer es eso y se va a perder todos los tiros, ¿o no? Tenéis varios intentos, pero claro, cuanto más tardéis, peor. Por cierto, importantísimo. Tener que colocarlos en sitios estratégicos y la policía no poder disparar hasta que llueva, ¿de acuerdo? No poder disparar a la policía hasta que llueva. ¿Ok? Lluvia. ¿Qué? Hasta que llueva. Lluvia. Hasta que lluvia. 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 Rubia, mi amor. De acuerdo. Una vez la policía llueve y ustedes pueden disparar. Yo recomiendo tener gente arriba y en habitaciones para cubrir. La policía entrará por aquí y síganme. A ver. Vamos a ver. Lo único que entendí fue la parte de que la rubia viene a mi habitación. Sí, no entendí más, weón. Y entrarán por aquí también. No tienen otra forma de entrar que por detrás y por esta fuerza. Estas habitaciones ser clave, ¿de acuerdo? Yo pondría... Cuidado, por favor. Gracias, gracias. Si seguimos sin entender, nos van a romper el orto. Yo pondría aquí a alguien... Tirando todo, ¿eh? Cubriendo, ¿de acuerdo? Tú eres ruso, puto. Para los pros de los videojuegos, siempre tener el right pick, nunca left pick. Aquí el left pick es muerte, este right pick es perfecto. ¿De acuerdo? Left pick. ¿Y asuméis por derecha? El pick es perfecto. Aquí también tenía right pick. Una de las posiciones más importantes es la del tío. Siempre a la derecha, siempre a la derecha. Siempre a la derecha, poder, a la cabeza. Aquí uno de los mejores tiradores que estar aquí. ¿Por qué? Porque policía entrar por ahí. Por acá donde lo ponemos a Beto. Acá lo ponemos a Beto. Sí. Y entonces tienen mochazos muy fáciles. Oye, Igor, ¿le quieres dar clases a estos tíos de disparar? Déjalos a ellos que sepan, ¿no? Está bueno que no de los pig, vos sabés, el chabón. Nos está dando los secretos. El motherfucking pig, necesito un motherfucking tip también. De aquí a los señores, pues más o menos. Y luego subir también gente arriba en antenas para vigilar el helicóptero que vendrá y como movimiento. También, si querés. Bueno, pues ya se arría. Vosotros tenéis claro que la policía entra siempre por aquel lado, ¿ok? Ah, ya por cierto, importantísimo. Aquí los desfibriladores... No usarlos. No usar, ¿eh? No usar desfibriladores. Sí. Así que no traer. ¿Y eso por qué? Importantísimo y recordar otra vez que no disparar policía hasta que desembarquen ya de parte de atrás. No disparar. Perfecto. Okay. Listo. Una vez que están arriba, se puede tirar. Ya está. Pero una vez que estén dentro, de arriba. Listo. Exactamente. Escuchame, es un poco darles chance, ¿no? Que okay. Se y los policías pueden entrar por cualquier parte, por atrás, por adelante, por cualquier parte. No. Sí, con helicópteros pueden... No.
No. Solo puede entrar por dos lados. Por atrás del barco, que es el que van a entrar, y el segundo es el helicóptero, si ellos tienen visión para entrar. O sea, por acá no pueden entrar. Si tienen visión, se van a quedar en helicóptero. Tenéis que mantenerlo a raya. Ese sí, vuestra zona de juego es aquí. Ellos entran desde allí o si el helicóptero despliega desde encima. Sí, no tenéis que tener cuidado con las alturas. Claro, por eso tener gente aposteada, por lo menos dos de arriba en antenas, para joder al helicóptero. Vamos a necesitar muchos hombres, ¿ah? No, a ver, como mucho... Voy a ponerlo allá arriba de la montaña con una metralladora y tirando... A ver, este yate con cinco hombres es más que suficiente. ¿Y cuánto de DPI recomiendan usar en la pistola? ¿Qué es eso? Es una aplicación de la pistola, es una configuración de gatillo. Igor, vamos a la pistola que agarró Pete es una de carne igual. Opa. Serán seis. No la agarré con la mano esa. Carne en barra, ¿no? Carne en barra. Obvio, en barra. No. Bueno, pues nada. Con 6 no hay problema, entonces. Yo lo único que la duda que tengo es, por ejemplo, el que va a estar hackeando, que puedo ser yo, cualquiera de los chicos, cuando termine de hackear y se abre la coraza, ¿cuántos hombres necesitan llevar todo ese dinero? O con uno solo. Cielo uno. A ver, importante. Sí. Yo mañana darte al teatro y dar la aplicación al que lo va a hacer. Cuando abra bóveda, cuando abra cámara, primero coger dinero y luego te alatrar. Importante, dinero taladrar, no taladrar y dinero. Taladrar. Exactamente, sí, porque si no, al taladrar es fumar dinero, tío. Así. Oh, me encanta taladrar a mí, me encanta taladrar. Te encanta ladrar a vos, perro. Brum, brum, pum, 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 bueno, vamos a venir con 6, Igor. Así. ¿Estamos bien? Mínimo 5, hijo. 5 o más. ¿Cuánto más? ¿A qué hora más o menos decís, Igor? ¿A qué hora viene bien a ti? Hay que avisar. ¿A mí? Soy Argentina, por ahí. ¿Qué será? ¿Aquí en España? Opa, juegues. ¿Soy Argentina o juegues? Sí, Argentina son 11 de España. ¡Oh, no! Buena hora. Muy buena hora. ¿De Chile, conchetumari, de Chile? Juega. En Chile creo que tienen una menos. Sería 5. Chile, creo. Listo, perfecto, Carlito. Son las 7, ¿no? Ya. Bueno, vosotros aviciar. Sí, sí. Están diciendo 6 para mañana a 11 de la noche. Sí, estar bien. Seis personas estar bien. No es problema. Seis perros solos. ¿Y la fiesta qué hora hacemos? Con la muchacha. Si sale bien. Tarde, Arj. Si sale bien, luego ya hacer fiesta a ustedes. Yo ir a casa. Yo me rompo una fiestita, Entonces bueno, se celebra con una orgía, ¿no? Mañana se graba tempranito, no, con entonces. Boa. Pumba. Yo hago la fiesta, Creo que estamos preparados entonces para mañana. Sí, que un día. Mañana, 6 de Argentina, 5 de Chile, 11 de España. Más o menos. ¿Todos claros? Claro, ¿tenéis alguna duda o algo como último todo resumen? Todo claro, mi amorcito, todo claro. Escuchá, mi amor. Última duda. Decir. ¿No me da un vasito de agua? No, pero te puedo dar si quieres zumo. ¿Quieres zumo? Ah, me sirve. Ah, pues zumo. Zumo es bueno, ¿eh? Tiene vitaminas A y D y C y B. ¿Un beso? Muchas. Ah, no, beso no, pero no. Zumitos. No, un peso. No, un peso, un peso. Un juguito. Un juguito para ti. Yo estoy acostumbrado a pedir pesos. Al ruso le gusta el zumo de leche. Yo vidrio con mi amigo Carlos ahí. Pues qué problema, si le gusta el zumo de leche, tendría que gustarme a mí o a las mujeres, ¿no? No me la conté que me acaba de dar un zumo de leche. Sí, y leche mía. Bueno, volviendo a tema. Importante. Cuando si llegáis a tumbar a todos, entonces sí podéis intentar salvar a vuestros compañeros. Pero mientras tanto, hasta que no estén todos los policías abatidos, no preocupar con los demás, ¿vale? Hoy, Mirena, voy a tener yo el arma. No va a haber ningún compañero herido. Vais a tener eso todos es lo único armas. Que le confío a Beto. El viejo de mierda se caga a tiro de que tiene 5 años. Imagínate ahora, 145 años. Bastante importante feliz. También, aparte de ropa, poneros un mote si queréis, cada uno poneros un mote y llamaros a partir de ahora sí. Y también, ratio, importante que siempre esté lo más tranquila posible, porque si alguien necesita algo, se tiene que escuchar. Ok. Sí, ¿cómo problemas para mí, se podemos poner los hijos de puta del norte. No, yo hablo cada uno, para que no os llaméis Carlos a cada uno, Carlos. Los vergadores. No, claro. No, sí, nos llamamos por las máscaras, ya estamos el tema, sí. Igual pueden decirme pichulón, me pueden decir. ¿Qué pasa? Mini pichula, vos vas a ser mini pichula. Y podríamos conseguir chalecos. Decir, Matías. Escucha, el único tema es, si se erra el hackeo, se pierde todo, ¿no? O hay segundas oportunidades. Si se erra el hackeo, no, puedes intentar varias veces. Ah, perfecto, listo, entonces, estamos.
Sí, pero importante, dinero y luego el otro. Decidir, luego dinero poner de acuerdo y quién, sí, quién es el que va a estar primero, que sea un buen tirador, quién está, va a estar dónde. Yo os diría que ahora mismo vierais el barco a full y decidierais posiciones. Perfecto. Perfecto. Sí, sí. Vamos a echar un vistazo entonces. Ah, sí. Yo de la otra ciudad en la que venía una vez me hice un yate, así que tengo una pare, uno pare ahí. Vale, escondite. Si va a ser a 11, por favor, si va a ser a 11 sobre las 10 y cuarto y media tenéis que estar donde nosotros. Como más yo estuve en una fiesta swinger en un yate, no sé si cuenta, pero había pistola por todos lados, era un quilombo. Qué lindo los penes, digo la pistola. Epa. Bueno. Hoy duerman tranquilamente, descansen, follen. No, no, follar no, tener que tener huevos bien cargaditos. ¿Eh? Mejor, no, no, mejor que descansen para mañana. Sí, 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 tener huevos cargaditos. ¿Vos qué nos recomendabas, Rubia? ¿Descansar o follar? ¿Cómo hay que ponerlo, no, Rubia? No, 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 equivoquear, equivoquear. Hoy no follar absolutamente nada, ni piagia, ¿eh? ¿No? Ni piagia. Yo la pongo todos los días, yo la pongo todos los días. Tener que tener huevos cargaditos. Disculpen entonces, chicas, pero hoy no lo vamos a poder hacer. Lo hacemos para la próxima. Creo que pásenme los troyanos, por ejemplo, antes de batalla, los troyanos pues podrían... el número. No, sí, así les fue, así les fue. No, pero bueno, follaban si como si fuera el momento de conocer. Para tener a más motivación se para coge. Mañana. 50. No, no. A ver, así vosotros, pues si tenéis huevos cargaditos, ¿cómo, estás pensando en matar rápido 50, a policías 32, para ir a follar follar luego. Tengo los huevos llenos de amor. Tengo claro amor, que sí, no. Tener que tener huevos pegado, que quieres llamar para competir. Pie, pie, la policía. Ruso, sí. Luego follas, follas. Y después cogemos. Igor, hay que tener una motivación para mira que a mí no me importa lo que haya hecho el italiano este. Yo quiero coger antes de venir acá al tiroteo. Vos sabés, para descargar un poco. Luego vanilla barra libre. ¿Qué te parece? Un buen sexo. Barra libre. Barra libre. Bueno. A ver, no, a ver. ¿Qué pasear? ¿Qué? Nada, nada. No, estamos hablando de negocio. Bueno, okay, tranquilo. Vale, perfecto, pues vámonos. ¿Dónde estaremos, Fitcher? Ah, sí. Yo he dicho que si quieren quedarse aquí, que tienen lanchas para que vayan buscando posiciones. Ah, y vale, vayan de acuerdo. Familiarizándose. Vayan, sí, vayan familiarizándose. Sí, nosotros sí. Que vaya haya suerte, chicas. Ah, sí. Suerte. Gracias. Mañana. Nos sí. Vemos sobre 10 y media. ¿Qué tal, Pete? Nos vemos. Señoritas. Con la grande. Está muerta, che. Estamos hablando, Katia, Bueno, ¿has sacado el número? Chico, definimos esto. Bien, va a empezar Carlito con el tema de la luz y los circuitos. ¡Chamo, entrenador! Amigo, escuchaste mi charla. Esta puta que necesita como tres pijas, Carlito. ¿Escuchaste mi charla? Pregúntame si tengo facha. Le dije, ¿qué onda? Pásame tu número. Sí, ¿hoy coges? Sí, me dice, listo, amigo. Directa lo bife. Yo no doy vuelta. Tornadito, McLean, no. Conmigo no. Yo voy directo. El ojo del huracán. Hacele la helicóptero, hacele. Me vas a acordar a alguien que conozco, Pit. ¿A tu mamá? Activa rápido la gorra de puta esa. Joda. Activa el gorda de puta, tiene razón. No, no, yo decía joda por porque activaba rápido. Digo que activa lento, pero activa al fin y al cabo. Chupa, ¿eh? Activa, activa. Bueno, está piola, está piola. No está... La onda es sencilla, me parece. Abajo tendríamos que tener tres o cuatro porque van a entrar todos por abajo. Exactamente, pero cuidado que también los helicópteros es clave. Vamos a tener que tener dos arriba. Yo tengo ahí. Sí, ¿quién quiere ir arriba? Cuatro abajo, dos arriba. A mí me gustaría ir ahí abajo, no un homo. Ah, bueno, sí, yo tengo ahí abajo. Ahí abajo podemos ser. Bueno, tiene que estar el que está hackeando, ¿no? Y podemos ser otros dos en la parte de atrás. Tiene que estar. Para mí son Beto, tres. Pit. Y es que hackea, ¿no? Sí. Yo puedo hackear sin problema, entendí. Porque aparte también es importante que. Después de hackear, dinero y después taladro. Eso me lo voy a acordar. Para no cagarla. Piola. Podemos hacer. Nosotros, bueno, ustedes tres. Carlito, que va a empezar todo. El Beto, que va a estar en la posición clave que recién dijo, en la del fondo. El Pit en una de las habitaciones y yo hackeando. Y después el chileno y el ruso arriba cubriendo los helicópteros y bajando todo lo que venga por arriba. ¿Les parece bien? Dale. Che, ¿les puedo mostrar ahí una secuencia acá, en la parte de abajo? Sí, vamos. A ver, vamos. Vamos, vamos, que organicemos bien esto. Después boludeamos, después boludeamos. Tiene que salir bien esto, Colorado, ¿eh? Sí, sí, sí. Beto acá tenés bastante. Encima tenés pa aquí un poco ahí atrás, ¿no? De último. Bueno, hoy descargo la pistola y mañana descargo la pistola. ¡Oh! Tengo pa' par de días. No
me acuerdo de su cara, la tomara mentira. ¿Le mandamos corriendo o seguimos caminando como unos hijos de puta? Ra 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 mama, ra ra la la. Tu 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 tu. Pero ¿dónde vas? Acá. Por acá no va a salir nadie. ¿Cómo que no? Aquí hay que desactivar no sé qué. Eso se encarga Carlos. No, pero ¿no van a entrar por acá, seguro? Creo que no, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? A tenemos ver, para. Estar atento para mañana, no puede fallar nada, weón. Para que vamos a ver si está funcionando el ascensor acá, porque antes había un ascensor. Un ascensor. Ah, acá no está el que estaba en Dobux. Bueno, mirá, no sé, pero acá. Para que. Había alto pick. Pasa que este pique es malísimo. Acá. Aquí hay nada. Ojo, ojo, ¿viste? No, aquí vino. No, 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 o sea, acá hay alto pick acá, pero. Pero antes había un ascensor acá, pero este ascensor no está funcionando, no, así que no, medio que la acá no puedes jugar. ¿Por dónde entrarían los polis? Acá tumbé. No, no. Entrarían por arriba. Che, pará, ¿quién está acá? ¿El chilenito y el ruso y los otros dos? No lo no veo. No sé dónde se han metido. Se escuchan las voces hablando nomás, pero están arriba, creo. Ah, ok. Pit, ¿dónde andás? Ah, no, estaba abajo, está abajo. Pero no, pensé que estaban dando el ascensor acá abajo, pero se ve que no anda, así que medio F el pit. ¿Vos decís que acá abajo entran los poli? Por abajo entran seguro. O sea, está sí, seguro sí, que van a entrar, sí, me parece, con las lanchas, ¿no? Porque bueno, sí, acá abajo hay un pique que está piola. Dos. A ver, ¿dónde estás? Así lo vemos. Abajo, abajo, donde se hackea. Donde se cortan las luces, digamos. Al comienzo. Sí. Donde se cortan las luces. Dale, voy para allá. Ah, está tremendo aquí, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo sí, era está el piola. Había un pique que era acá, que era para dispararle a los policías que venían por acá. Y no te veían. Y después el otro pique, ¿dónde era? El otro pique era por acá. Ahí. No, pasa ¿dices que... tú? Ah, ahí yo está. Creo que sí, amigo. ¿Qué pasó? ¿Qué decís? Es que esto no puede ser. Que por cómo explicó. ¿Cómo explicó Igor? O sea, acá es donde va a comenzar todo. Va a comenzar alguien cortando la luz acá. Y yo creo que el que corta la luz ya claro, directamente que... se va a tener que ir de esta posición. Y va a querer claro, cortar a y salir arriba. Cortar y salir. Sí, o sea, no creo que estar aquí. O sea... es cortar y subir para arriba. Esa es. Porque Yo entiendo la que dice el Pit porque es muy buena, porque antes en el fondo hay un ascensor y ahí podés hacer la doble. El ascensor podía subir, pero ahora, o sea, sería el sí. Que está allá se va a tener que quedar allá sí o sí, a no ser que mate a todos los polis. O corta, es que no sabemos cuánto tiempo va a tardar la poli en lo que cortás el yate. Imagino que ahí activan las alarmas, ¿entendés? Cuando cortás las luces, entonces quizás da tiempo para que cortar la luz e ir corriendo para la parte del blindado, digamos. Claro, sí. No sé, entonces. Para mí es esa. De última, la información clave, si van a estar arriba ustedes dos, Russo y Coso, van a poder ver todo. El tema está más expuesto, van a tener que tener cuidado. Claro, no, entonces diría que acá, a tiro a nosotros, ¿no? Que acá no se quede nadie, claro. ¿O no, compa? ¿Dónde están, muchachos? ¿Están abajo? Vamos a tener que estar abajo, en donde empezás todo, sí. Dale, vamos para ahí. Bueno, ahí vienen los chicos y definimos. Arriba ya tenemos más o menos administrado. Che, ¿qué pasa? ¿Y el tema vamos a dejar el veto? ¿Qué están diciendo? No, tienes que decirnos a nosotros dónde cubrimos. No vayan a espantear a nadie, no sean boludos, chat. Ahí viene y ahora vemos lo de ustedes también. Tengo una mala noticia, lo dejaron sin lancha. Vamos a poder conseguir chalecos. Sería bueno. Yo calculo que sí, chaleco y arma, todo eso. Pórtense bien, man. Sí, eso no puede dar. Sí, sí, no van a dar todo, no van a dar todo. Colo, porque tú dices que de la banda lo que vamos a tener más exposición soy yo y Russo, ¿no? Es correcto, van a estar arriba. Para que nos expliques bien, para que nos expliques bien. Claro, quiero saber dónde vamos arriba. Vamos arriba, Russo. Vamos, vamos. Dale, vamos arriba. Sí, sí, yo diría que estemos arriba porque acá no. Sin el ascensor ese va a ser medio al pedo.
La de Pete era muy buena, pero bueno, no hay ascensor. Y el que te dijeron a vos, Beto, ese está bueno, ese creo que es el más piola. ¿El ángulo ese? Sí, sí, ese es tremendo, Sí, sí, estaba armando algo con eso, con Carlito. Y ese es el más piolita. El problema es que va a venir un... Vimos ahí abajo, está buena. Va a venir un policía español con la Ferrari puesta. Sí. Y yo tengo 200 de esos. 250, igual a veces bueno 250, eso. A veces bueno eso. Acá, justo acá. Hay que, no a veces sé. Te salva. No, mira que le pegáis y no caen, ¿eh? Pero ellos lo mismo con vos. Ellos también. No, qué sé yo. No, yo te es lo mismo. Te puedo mostrar un par que, donde me como 3 balazos y él se come 7 y no sé cómo no se muere, el hijo de puta. Estaba hecho de mármol. Pero bueno, no importa. Nah, ya está. Okay. De última le rompemos la cola a tu mamá, Beto, y todo saldado, ¿o no? Pero eso, los fines de semana, según me dijiste. Y no sé si todos los fines de semana, porque a veces estoy ocupado, pero sí, uno que otro le meto. Ah, depende de vos, ¿no? Exclusivamente. Y claro, sí. Y acá había mucha cordura tiene. Aquí aparece un helicóptero, y nosotros, ¿dónde tenemos que colocarnos? Opa, ¿sabes? Y esto, mira esto, mira esto. Es un jacuzzi vacío. No pueden meterse acá arriba, mira. Che, igual, con mirá esta. Pumba, pumba. Me hago no el muerto, puede, cualquier cosa estoy muerto. Pumba, mentira. Pa, pa, pa. No estaba muerto. Sí, yo creo que van a poder utilizar esta cobertura sin problema. Oh, no, estaba vivo. Nos ha matado. Oh, por Dios, nos matará a todos. Es Pete. Oh, no, es el motherfucking Pete. Más conocido como el terror de los disparos. Por favor, Pete, no nos hagas daño. Así van a decir. O sea, sí, si se pueden poner acá está bueno, porque de última tiene un lugar para meterse. Para tomar una zona de ejército. Che, y por acá también puedes saltar, ¿eh? Puedes trepar al techito. ¿Y arriba? ¿Hay cobertura, Pete? Y ahí hay unos 4 cositos, pero no. Está medio regalado igual, me parece. Acá, si no, acá arriba está muy juguete. Acá tiene un par de cosas, pero está medio regalado. Porque si vienen en el helicóptero, ya te vieron. Epa. Sí, aquí nos regalamos. Si nos pillan al toque. No, para mí es abajo, boludo. Sí, yo igual pienso. No, acá no, acá no. Pero tenés el cover de arriba de la cámara, digamos, donde se maneja la nave esta, ¿entendés? Claro, claro. Sí, ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer 6. Lo que tiene de piola esto, escuchá, lo que tiene de piola esto, arriba que lo podés usar una vez que ya arranque el tiroteo, pero viniendo desde acá, porque acá lo llegás saltando para arriba. Ya, exactamente. ¿Entendés? Entonces ahí tenés un recover y te podés meter por acá, y ahí pumba, hacer la de igual ojo, porque estar acá arriba es que te rompan el orto, me parece. Claro, ¿eh? Claro, pero al principio, o sea, si no te ven ahí arriba y después te subís, o vos. Griten. Pero este es un buen point para subir una vez que ya arrancó todo el bondi, ¿entendés? Según lo que dijeron, el helicóptero, no sé si es porque es otro yate o qué onda, pero señalaron allá, amigo. Como que entraría por allá, no por atrás, como en este barco. ¿Me entendés? Señalaron la adelante. Igual, lo van a ver el helicóptero, es enorme. Claro. Y hace ruido y todo, o sea, se van moviendo de última. Si viene por adelante o por atrás. Hay que estar atento, Ruso. Hay que estar atento. La parte de acá arriba es muy movida. Y si vienen por adelante... Va a ver que nada, muchacho mío, ¿dónde quedó la lancha? Sí. A ver. ¡A la mierda! Cagarle. No me la Constantinopla. No, bueno, carrerita, puma, peleamos con un par de cocodrilos. Escuchá, entonces... Hay que ver ahí qué... ¿Vamos a hacer nosotros nomás? ¿Nadie más? Solo nosotros. ¿Y el Papurri no viene? Capaz que hay alguien más. Si hay alguien más, se puede sumar, no pasa nada. Dijo mínimo 5, pero no tiró máximo. Podemos ser 8. Y viene más policía de última, no pasa nada. Claro. Si mañana está Papurri o quien sea, pues somos más y ya. Y nos viene de ayuda igual. O la pollera del colo. Ah, Cindy. Reclutamos ahí. Si no... No, Emily. Roberto, todo sirve igual, ¿eh? Podemos reclutar. Sí, reclutar, que cuanto más seamos, menos plata vamos a tener, amigo. Y, pero también, mientras también. Más seamos, más chance de ganar. Prefiero tener un poquito de plata, no tener nada y estar... No, pero mirá que viene más policía también. Ah, ¿sí? O sea, cuanto más somos, o sea, también si somos... tiene que ser buena. Ah, o sea que si somos 10, vienen 10 policías o más. Ah, yo pensé entonces, que si éramos 6, venían 8 policías. Entonces cambiemos cantidad por calidad mejor. No, sí, olvídate. Sí. No, si somos claro, nosotros, si hagamos, si estamos lo que estamos. Esa es, sí. Boquita.
Y aparte no hay que planear ninguna, digamos, bloqueo, nada de eso, porque acá no puede bloquear nada. Acá lo tiro nomás. Acá a tierra, a ver qué sale. Ahí, es muy importante lo que dijo, el tema de no levantar a ninguno de los nuestros en caso que haya una baja. De hasta no bajar a todos los policías, no levantarlo. Claro, claro. Sí, sí, claro. Ya se entendió, ya está bien. No vamos a andar repitiendo todo. Está bien, vamos a poder usar analgésico. Está linda, está linda. Cheta la secuen. Pero bueno, creo que estamos todos listos. Yo lo veo todo bien, ¿ah? Capaz que lo único que habría que hacer es que cada uno elija el lugar, así ya mañana está todo piola. Sí, nada más de entrar, yo me iré para aquí, para la cabina de conducción con Chilenito. Vale, yo ando perfecto y Ruso. Chaveto sabe, yo me quedo en la habitación. ¿Vos te quedas en la habitación que está delante de Beto? La de delante de Beto. Y hay otra más delante de esa. ¿Y quién más hackea? Ah, bueno, si querés, todos estamos ahí y estamos los tres. Hackea al Mati. Cheto. Dale. Igual hay que ver. Ahí Igor dijo que... Pondría cuatro abajo. Seríamos cuatro en total con vos, Pita, abajo. Dale, de una. Viola. Y dos arriba, cuatro abajo en total. Capaz que el Colo llega a hackear antes de... A descifrar eso antes de que llegue la policía. Y que llegue a Santino también. Yo sí. Lo único que no me quedó claro es cuándo podemos empezar a tirar. Vamos, cuando suben los canales. Cuando están arriba. Cuando ellos suben. Vos ves un policía y le tirás. Mientras no tenés el agua, le tirás. Dale, dale. Exactamente. Miren esta. Esperen que no sé si vieron esta. Desde acá. Venga. A ver. Desde acá, si se hacen los giles y no se muestran, tipo, y no los alertan del helicóptero, pueden llegar a poner a los que suben. Desde acá, pero muy rápido, tiene que ser un pick muy rápido. Para allá. Muy jugado. Es medio jugado igual, porque se pone mucho al helicóptero. Pero sí, o sea, no van a poder escapar. El helicóptero puede llegar a tirar. ¿Dónde decís que estaciona acá en la H? Y debería. No creo que estacione, capaz que baja. Que lo bajan en cualquier lado, el hijo de puta. Si si bajan de cualquier lado, mierda, pueden bajar en el agujarro este. No. Capaz bajan con soga. No, y arriba no, muy jugado. Sí. Arriba está regaleti. Para mí arriba es una vez que ya los policías tocaron el yate, pumba. Arriba. Claro. Si se quieren rotar ahí un toque. Para darnos información también, porque de acá ves más. Igual los dejaría subir. Yo que hagan lo que quieran. Le digo que tengan libertad arriba de que lo vayan viendo. Pero que sepan que pueden tirarla hasta los de abajo, desde acá arriba. Sí, sí. Bueno, yo me tengo que ir, muchacho. Yo también. Va, un segundo ahora. Sí, me voy a jugar al póker con los muchachos. La noche de sexo. No, mentira. Póker y sexo, eso suena tremendo. ¿Qué hora es? Te voy a coger la rusita de tabaco. Y voy a ver si le mando cumbia, pero ¿qué hora es? Avisá si le hacemos un DP. Le metemos doble ahí. Le metemos doble, vos me segundeás, pero vos te vas ahora o no. Olvidar. Hoy no, pero otro día, fíjate, si es muy golosa. Yo la hablo y le digo, mirá que somos dos negrazos que tenemos más pija que brazo. Pumba, la llevamos a la y pieza. Y filmamos ahí, con el ruso filmamos Blaster. La hacemos ahí. Doble penetración anal. ¡Pá! ¡Tomá! Ronda de pete se rompe. Me vas a acordar una cosa. La hermana de Rob de Beto en Casanova. Dejamos el culo como un tambor. El tema de los colores y todo eso que han dicho, ¿qué hacemos? Mirá, yo te digo la verdad. Muchacho. Yo siento que cada uno tiene su estilo acá. Claro, sí. Tampoco somos un pero hay que venir de fútbol. ¿Cómo claro, vamos a venir vestido, venir con un color? Claro, pero sí. Por lo menos sí, para esta ocasión. O al menos ha vestido ahí con un flow ahí. Claro, para esta ocasión. Una cosita nomás nos ponemos, está bien. Vamos a venir todo con la remera eso, de sigue. Boca, si quieren. Está buena esa. No, pero la descifran. Claro, vamos, yo diría... Una. Bueno, después chequeo. Lo vemos mañana eso. Sí, lo vemos mañana. Sin problema. Sí, o si no, la camiseta del Málaga también es gracioso. Che, ¿quién se va ahora? Yo me voy. Carlito chico, y Beto. Ah, ok. Qué raro, me parece sospechoso. ¿A dónde se irán juntos todos? A coger. Y van a culiar. Saltó la chafi. Che, ¿qué hora hay? ¿Alguien tiene hora? Voy a buscar la lancha yo. Chao, chicos. Nos vemos. Che, bueno, vamos. Buscar la lancha. Vamos para la City. Vamos para la City. Sí, pero hay que nadar ahí como si fuéramos tiburones. Carrera, entonces, manga de gile. ¡Oh! El Colorado Saltarín. La reencarnación del Coloretti. Pumbix. Amigo, me dolió la caída. Yo diría que no salten todos.
No, el primero que muera ya verás como algunos se ahogan. Acuerdan de salir para arriba. Al chilenito, no oigo al chilenito, ¿estás vivo? Chilenito le cuesta nadar, ¿eh? Estoy. Chileno trago agua, Ya no estamos yendo. Espero en el chat, Mirá vos, la hiciste de 10. Me da una fiaca terrible nadar. Yo me crié como un hijo de puta. Yo creo que llego primero, si no los alcanzo. Solo con que hubieran ido todos ya está, ¿por qué vamos todos? Porque somos vírgenes. Para no ser muros. Muy, muy mala organización. Está bastante lejos, me tocó el pie algo, la concha de su madre. Ah, creo que era mi garcha. Un agua viva. No me diga. Tremenda pija tenés, Pit. Gracias, bro. El tiburón me decían a mí de chico. Porque me comía hombre. Joda. Buena. Si te encantaban las minitas, vos de pibe, Pit, ¿qué decís? Y sí, boludo. ¿Te acordás de esa aventura que teníamos nosotros allá en el establo de Escobar? Oh, en las épocas, Escobar. Eso como es. Era un boliche allá. Estaba lleno de minita, no sabes lo que cada era. Cada vez que llegaba me cerraban el VIP, estaba el Beto ahí con 5 minones, pumba, no, tomando sí, Beto. Merca hasta de la pija de un diputado, imagínate. Quería construir un edificio. Pasa que era una época muy linda, pero, yo era más joven. ¿Qué vida? ¿Ya aún eras taxista ahí o antes? Sí, no, siempre taxista. Es que la gente cree que el taxista es un boludo, pero sabes que nosotros... Beto se cogió a Yuyito González. Yo me cogí a Yuyito González, Russo, vos no lo que sepa quién es. No sé quién es. Se cogió a Panamá. Es una tremenda mujer, una tremenda guacha. Una hembra. Una hembra. Oh. Una hembra. Russo, era una hembra quisita. Oh. No llegamos mal a la lancha, muchachos. Me parece que estamos yendo para el otro lado. Está fuerte la marea. Se ve de lejos, ¿ah? ¿Eh? Sí, yo cada vez la veo más lejos.